Esto es lo que más mal rollo me da de todo. Que no hay ni un solo alma en todo mi barrio a las 6 de la mañana. Sí, son las 6:01. Ya voy en camino. Ay, me trago 100%. Al final me coge esta manzana. Ah, un alma. No, fogata. Muy rara. Es que a mí me da miedo todo. Estás que no me estoy cagando viva. Por el centro, mira, no es ni de día. Y tengo que atravesar aquí callecitos. Y estoy un poco cagada, la verdad. Me he hecho una boleta porque en el metro tenía un calor. Pero bueno, solo veo a dos personas. Ya estamos aquí y hoy es el cumple de... Ven aquí. Mío. ¿Y qué tienes ahí? Ay, mi bandita. ¿Cuántos cumples? 22. ¿No serás un poco vieja? Un poquito, sí. Bueno, chicos, actualización. Hemos preguntado a los del team, bueno, he preguntado porque aquí mi amiga no se ha atrevido. Hombre, te deja los honores. Y nos ha dicho que eso no se iba a quedar en ningún hotel y estábamos ahí perdiendo el tiempo y que en plan ha sido mazo de maja. Así que vamos al Palacio de los Deportes ya, es que hay mucho ruido. Bueno, chicos, estoy sentada en el suelo, acaba de entrar Son y nos ha saludado, pero mirad. Hasta luego, ¿sabes? A luego. Ha dicho hola con las manillas también. Estoy aquí estudiando. Y a ver si sale otra vez o no sé. Total, como tenemos que esperar aquí para la cola del concierto, no estoy perdiendo tiempo. Vale, ha vuelto a salir, pero no lo he grabado porque es que cuando sale me quedo como... ¡Ay! Y no grabo, y soy retrasada. Y estas dos, ¡andad más rápido! Ah. Y nada, vamos en dirección a otro lado. Hi, Sean. A ver, por favor, moveros. Don't push, guys. Contad el panorama. Pues a ver, aquí hay más gente que en la guerra, en serio. Y no se organiza porque en Madrid no sabe lo que es la organización. Hay colas ahora, cola. Que ha salido hace media hora, va a salir otra vez ahora. Pues no. Hola, soy Ana. Vea, no tengo nada más que añadir. Bueno, esta es la gente. Ahora parece que le han hecho una filita, pero me explican los panadones. No entiendo por qué hacen la fila. Es que la fila se hace antes. Dicen, es que mejor que quedar unas paradas sin hacer nada. Ya, pero mejor está jalando y tú estás ahí en plan con la fila todo emocionada y se está metiendo una pizza allí y te jodes, ¿sabes? Si es que ha llegado y ha dicho, me tengo que duchar, me tengo que cambiar y luego tengo el meet. Y se ha metido, ¿para qué va a salir ahora si se estará duchando? Nena, que te atropellan. Ay. Nena, que te atropellan. Joder, pues bueno, vuelvo con mi grupito. Siguiente novedad del día. Se suponía que yo mañana tenía examen de cine, como os he contado en el vídeo anterior, aunque no sé cómo lo editaré. Y he estado estudiando todo el día, el domingo estudiando contigo, ayer estudiando contigo, y me cambian el examen. Escúchame, a lo mejor os mato, clase. Pero de verdad, por favor. José, edad mental, 0 años. Esta tía, no sé cuándo se ríe así. Estás grabándome, ¿eh?
cosa. Yo no soy así, estoy imitando a ella. Mentira. ¿Verdad? Di hola belugers con esa voz. ¡Hola belugers! ¡Hola belugers! Ya han puesto el merchandising. Mira, me han dicho que todo el mundo tiene que saber. ¡Ay, qué suerte! Ya hemos entrado, como veis durante el vídeo he cambiado tres veces de peinado. Ahora Laurits me ha peinado. Y estamos en busca de un baño en la planta 2 porque nosotras estamos en la planta 0, pero es que están todos súper llenos. Y pues como que me meo. Nos meamos. Ya hemos llegado. Bueno, ya habíamos llegado, pero ya estamos dentro oficialmente. Ahí está. Ay, no me deja hacer zoom mientras grabo. Vaya por Dios. Ahí está el escenario, hay como una bolita. Y eso es un segundo escenario. Y nuestra fila es la segunda de ahí. Ya nos hemos colocado. Segundo escenario, Estoy muy cabreada porque tengo detrás unos señores que me han dicho, me han amenazado en plan de que si me levanto y no ven, que van a llamar a los de seguridad y que ya veremos si me quedo de pie o no. Yo estoy flipando. Y los de seguridad, o sea, antes de que vinieran ellos, los de seguridad han obligado a todo el mundo a sentarse y es como, ¿what? ¿Desde cuándo en un concierto estás sentado? Y resulta que ahora los de detrás también me dicen eso. Pero vamos, que los de seguridad han dicho que nos vamos a poder poner de pie, ¿sabes? Y todo el mundo se va a poner de pie y es que me tocan los cojones los de atrás, así te lo digo. Yeah.
Gracias.